Se cumplen 15 años de tu retiro en este 2020, de ese día que te hizo clic ahí en Olavarría. ¿Qué recordás de ese momento? El momento en sí fue, digamos, como normal, porque me levanté y dije basta, ya no, ya está. Y estaba con el Toto Echegaray y le comenté, le digo, no corro más, Toto. Y está bien, me dice, no tengo más ganas, pero una charla informal. Sí. El problema vino de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque Paula, mi hija, me preguntó 10 veces si era verdad que no corría más. Le dije que sí. Cuando llegué a Buenos Aires había armado una fiesta con la familia, amigos, para festejar que no corría más. Mirá, ahí me entero lo que, digamos, lo que sufrieron, digamos, ¿no? Claro. Entonces festejaba. Primer fin de semana, no sabía para dónde ir. Segundo fin de semana, tampoco. Y así, más, Paula mismo un día me dijo, andá y corré de vuelta, no me aguantaban más, ¿viste? Hasta que me fui calmando, seguí metido en el mundo del automovilismo desde el punto de vista que no hice un paso al costado y me fui al campo. No, seguí metido en esto, lo seguí disfrutando, bueno, pero no manejé, no corrí más. De vez en cuando me subo un auto y doy un par de vueltas, pero bueno, no fue fácil, o sea, un año que no sabía para dónde ir, porque los fines de semana para mí no existían. El asado del fin de semana con la familia era el lunes. Y bueno, hasta que me adapté y sigo disfrutando del automovilismo como toda la vida, nada más que, bueno, no manejo más. Y durante ese primer año de retiro, ¿hubo alguna vez en la que estuviste cerca de volver? No, no. No, más, yo creo que corrí un año de más, porque ya lo venía viendo, pero me aseguré que el día que me bajaba no volvía, porque todo el que se retira y vuelve en el automovilismo, en el fútbol, en lo que vos quieras, cuando vuelve, tira a la basura todo lo que hizo. Por lo menos lo que yo vi en toda mi vida, ¿no? Entonces me aseguré corriendo un año de más. El día que me bajé, Claro. chao, dije basta. Y fue así.